Hola amigos de Chile Conectado, esta es la Bahía de Concepción frente a Talcahuano. ¿Qué relación podrían tener los seres que viven bajo la superficie del mar, bajo el fondo marino, sin oxígeno, con la búsqueda de vida extraterrestre? Esa es la pregunta que pretenden resolver científicos de la NASA con apoyo de un académico de la Universidad de Concepción que lleva literalmente décadas investigando a estos seres vivos. Titán, satélite natural de Saturno y sus océanos de metano líquido. Enceladus, una luna con géiseres que lanzan vapor de agua al espacio. Muy similar a Europa, satélite de Júpiter con un mar oculto bajo los glaciares. La presencia de hielo y agua llevó a la NASA a ponerlos como objetivo de exploración para sus sondas. Pero, ¿cómo diseñar experimentos que detecten vida? Carlos, estudiante de Oceanografía de la Universidad de Concepción, será una ayuda para responder esta pregunta. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal adentro hay que navegar? Unos 25 a 30 minutos a bordo de la Kaikai 2. Es el camino a la nave de investigación científica de la Universidad de Concepción. Ahora está operando en las afueras de Isla Quiriquina, por lo que hay que salir de Talcahuano, esquivando las lanchas pesqueras y los grandes cargueros de comercio internacional para llegar a bordo. Es la Kaikai, serpiente marina en Mapudungún. Ahí trabaja el académico y oceanógrafo Víctor Ariel Gallardo. Don Ariel, ¿cómo le va? ¿Qué es su vida? ¡Au! Ahí mismo. ¿Cómo está, mucho? Gracias por la invitación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hoy día vamos a sacar muestras de fondo marino dentro de la Bahía de Concepción, en lo que nosotros llamamos la estación número uno. En los años 60 inició las investigaciones que lo llevaron a descubrir bacterias gigantes. Viven pegadas al fondo marino. Los estudios siguientes lograron establecer un hábitat casi sin oxígeno en el fondo del mar, entre Chile y Perú, donde habitan estas colonias bacterianas. Nosotros prácticamente estamos estudiando un sistema que existió en los mares del planeta hace 3.500 millones de años. Antes las bacterias estaban cerca, pero en los últimos años los tsunamis han barrido las zonas bajas y las colonias aún no se regeneran. Así que para obtener las muestras, hay que ir mar adentro. Sergio lleva 22 años a bordo de las naves científicas de la Universidad de Concepción. Hoy es el capitán. Nunca se hace lo mismo, no es monótono el trabajo, siempre hay variantes que en la misma plataforma se van demostrando que el trabajo del día a día es diferente. Los estudiantes científicos y la tripulación preparan los equipos. Una vez confirmadas las condiciones, puede ser usado el equipo principal. Un extractor de fondo marino, fabricado en Alemania, que puede conseguir hasta 6 muestras simultáneas. Ya, gírelo. La maniobra es delicada. Hay que entrar al agua en forma vertical. Baja a 26 metros. Relativamente bajo. Tras un minuto se suben las muestras. ¿Está llegando? Súper buena la muestra, excelente.
hay éxito. Dos en punto. Una capa blanquecina con apariencia de pelusas revelan el hallazgo. La colonia bacteriana inició su recuperación. Aquí termina la... Pero, ¿a qué se debe el interés de la NASA en el trabajo del profesor Gallardo? Esta vida que estamos viendo acá es una vida que depende no del oxígeno. No, aquí esta vida depende del sulfídrico. Y el sulfídrico fue uno de los gases tóxicos para nosotros, pero que dominó el mundo, el planeta, en los océanos antiguos. Es lo que había. Y se piensa que los océanos de otros planetas o satélites, como Enceladus, como Titán, como Europa, podría haber ambientes que también dependen del sulfídrico. Científicos de la NASA estudiarán todo lo relacionado a esta capa de bacterias y su hábitat de ácido sulfídrico. ¿Qué materias inorgánicas, orgánicas, ocurren en este sedimento que pudieran indicar el tipo de instrumento de análisis que hay que hacer, por ejemplo, de alguna sonda que vaya a Titán o a Enceladus o a Europa, que tuviera que tener a bordo para poder detectar ese mismo tipo de moléculas? Cada muestra es cuidadosamente etiquetada, filtrada y guardada para su posterior análisis en los laboratorios universitarios. Deben llegar intactas a la costa. Muestras que mañana pueden ser claves para descubrir vida fuera de nuestro planeta. Pendiente queda ahora el diseño de las sondas que bajarán en mares extraterrestres para descubrir si en otros océanos del sistema solar también se ha desarrollado la vida. Finaliza por ahora este viaje que hemos iniciado desde aquí, de la cordillera de la región de Atacama. Agradecemos su sintonía, pero nos mantenemos conectados a través de las redes sociales. Comente este programa con sus familiares y amigos. La invitación es a que nos envíe sus fotografías para que puedan aparecer en este espacio de Chile Conectado. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.